carne para el discipulado, y a comernos la gente, vamos, a comernos los ojos. Hey, hermano, Zapolio. Zapolio, hey, Zapolio. ¿Ah? ¿Qué está haciendo aquí acostado, Zapolio? Que no mido, vos. ¿Qué le pasó? Oh, maestro, cállate, vos. ¿Qué le pasó, hombre? Cuénteme, cuénteme. Me hartaron los zancudos, me anduvo un sapo en la jeta, también vea que dormir. ¿Qué le cuenta que durmió, pues? No, es que Maricela me leyó todo lo que yo le decía a ustedes de ellos del grupo, vos, que yo era el que mandaba y todo. Pues que usted dice que usted es el que manda, pues que es el que aquí, que allá, él manda más de aquí en la casa. Sí, pero no ve que me descuidé, vos, y me agarró el teléfono. No, me apoyo. Usted da mucho que desear, la verdad. Y vos, mira, mejor cállate el pico, mejor. Oíste, que ni te vaya a decir Maricela, que el problema no va a meter. ¿Y vos qué te tengo haciendo? ¡Ay, ay, Dios mío, Zapolio! ¿Cómo este hombre, ves? Metido. Maricela, ¿cómo pudo dejar a Zapolio aquí afuera, Maricela? Mire, ¿usted qué sabe? ¿Sabe qué pasa? Que este anda poniendo en el grupo que él manda acá. Vamos, y no manda. Pero la verdad, si nos dice a nosotros, pero no, ¿verdad? ¿Para qué lo tire aquí en el suelo? ¿Sabe que usted no le mete lo que no le importa? ¿Sabe qué? Mejor váyase, si no, a su mujer la voy a llamar para que venga, ¿vio? ¿Ah? Mejor váyase de aquí. ¿Ah? Y vos no te quedas hablando primero, ¿eh? Enseñale las capturas, vamos, llamarla porque no es la sí, misma castilla de verla. Yo le voy a enseñar las capturas a su mujer. Ya vas a ver vos, puñal traidor, que me dejaste solo acá. Y vos callate, ¿verdad? Ahí vas a dormir todo el día. Y la noche, todo. ¿Eh? Ahí vas a dormir, ahora ve. ¿Sabes qué? Hasta el perro te voy a poner ahí al lado. Me vas a pedir un perro, vas a ver. A ver si lo dormís. Qué vergüenza con la gente del bloque.